Donde quiera que estés, si te enfocas solo en el presente, te darás cuenta de que en este momento no tienes ningún problema. Tal vez estés en prisión, pero en ese momento, ¿es un problema? Estás sentado, respirando, las paredes a tu alrededor no son agradables, pero eso es lo que es. Puedes sentir la energía en tu cuerpo y puedes sentirte a ti mismo como la conciencia. Ahí es donde reside el yo profundo y no hay problemas en el yo profundo. El problema surge cuando el yo profundo se ve oscurecido por la actividad mental inútil. La vida es difícil, no es fácil para ninguna forma de vida, desde las más pequeñas hasta los humanos. Y probablemente sea más difícil para los humanos porque tienen su mente. Continuamente somos desafiados por eventos externos y además por nuestra propia mente. El primer desafío que debemos enfrentar es nuestra propia mente, asegurándonos de que los problemas que creemos tener sean desafíos reales y no problemas pseudo creados por la mente, a través del pensamiento excesivo e inútil. Por ejemplo, cuando te despiertas a mitad de la noche, y te preocupas por cosas que no están ocurriendo, pero que podrían ocurrir. Esos no son problemas reales, son pseudo problemas. Sin embargo, siguen siendo un gran desafío porque estás siendo desafiado por la inconsciencia de tu propia mente. Y ese es el principal desafío a enfrentar. Una vez que logras superar eso, ya no estarás bajo el dominio de tu propia mente y su condicionamiento. Entonces, Surge la conciencia, surge la presencia, y cada vez menos serás desafiado por tu mente, que crea pseudo problemas, incluyendo reacciones exageradas a los eventos, lo que amplifica los problemas externos y los convierte en sufrimiento. A menudo doy el ejemplo de cuando tienes que esperar por algo y te irritas, te enojas. Eso es sufrimiento, es una forma leve de sufrimiento. No te das cuenta de que no es el evento el que lo crea, es tu mente. En el momento en que no interpretas el evento como algo negativo, simplemente es como es. No estás sufriendo, aunque aún podrías estar incómodo. Pero eso no es sufrimiento, no es miseria. Tal vez te duele la espalda, estás parado ahí, lo que sea que estés haciendo, pero no hay sufrimiento. El sufrimiento es a nivel psicológico. Entonces, en cualquier situación, observa cuánto de tu sufrimiento, infelicidad o miseria proviene de una situación real, o si es tu mente la que lo está creando para ti. Si ves tu vida como algo que te causa sufrimiento, sal de tu situación de vida en este momento y date cuenta de tu verdadera vida. ¿Cómo haces esto? Tengo tantos problemas, dices, ¿dónde están? Bueno, están en todas partes. Cuando llegué a casa me esperan muchas cosas. No sé cómo voy a pagar mi alquiler, mi relación no va bien, probablemente me despidan pronto o ya me despidieron, y todo lo demás. Cuando llegué a casa, las cosas que sucedieron los últimos meses, esa cosa horrible que sucedió entonces, todavía así es mi vida. Entonces, ¿por qué? Esos son mis problemas. ¿Dónde están ahora? Ahora mismo no puedo ver nada. Así que escribí eso en el libro en alguna parte. Es una pregunta importante. Tienes un problema ahora. Y para dar una respuesta correcta, tienes que tomar conciencia del momento presente y tienes que tomar conciencia de que eres consciente. Por lo tanto, Entra en el momento presente, hazlo con frecuencia, para que tu conciencia no esté completamente absorbida por tu situación problemática de vida. Sal de tu situación de vida, que existe solo en tu mente, y entra en la vida real. Hay una gran diferencia entre la situación de vida, que está relacionada con el pasado y el futuro, y la vida real, que es el ahora. Pero no es tu vida. Simplemente usamos esas palabras porque no tienes una vida. Si tuvieras una vida, habría dos de ti, tú y tu vida, pero no hay dualidad. Eres la vida misma, eres conciencia. Es un gran descubrimiento darse cuenta de que cuando hablas de mi vida, en realidad estás hablando de tu situación de vida, no de la vida. Y cuando dices me siento mal por mí mismo, creas esta extraña dualidad como si hubiera dos personas, la vida y tú, el que es víctima de esa vida. Este tipo de dualidad se vuelve más claro cuando dices, no puedo vivir conmigo mismo, como yo lo hice en un momento de despertar espontáneo, y luego miré el pensamiento, no puedo vivir conmigo mismo. ¿Quién es ese yo y quién soy yo? Dos personas deben estar aquí, el yo y yo. Eso es tan raro. Y lo similar es cuando dices me odio o me amo. Aunque amar a uno mismo es mucho mejor que odiarse, aún estás en una cierta dualidad. Hay una imagen de ti mismo que amas, pero sigue siendo una construcción mental. En algún momento vas más allá de esto y simplemente eres tú mismo. Ya no necesitas una identidad conceptual a la que amar, porque no hay una dualidad, solo conciencia. El mito de Narciso en la antigua Grecia ilustra esto. Narciso se enamora de su propio reflejo, lo que representa el surgimiento del ego humano, la creación de una dualidad donde existe una imagen mental del yo, con la que tienes una relación, pero no eres dos, eres uno, y simplemente eres. Los perros y los gatos, por ejemplo, no tienen una relación consigo mismos. No se preocupan por su autoimagen, simplemente son, el perro no piensa, necesito hacer algo sobre mi autoestima. El perro simplemente vive en el momento presente. Cuando tú también vives en el momento presente, ya no tienes una relación contigo mismo, no te odias ni te amas. Simplemente eres conciencia y ya no hay un yo separado de esa conciencia. Claro. Sigue habiendo actividad mental, por supuesto, necesitas la mente, pero ya no obtienes tu sentido de identidad de esa actividad mental, es solo pensamiento, sin la carga del yo en él. En resumen, cuando entras en el momento presente y te das cuenta de quién eres verdaderamente, el sufrimiento cesa. El pensamiento ya no está investido de un sentido de sí mismo. Es solo pensar.